El cuchillo ha sido durante siglos uno de los utensilios más empleados por el hombre para realizar todo tipo de tareas, así como un símbolo de fuerza y protección en las contiendas humanas. Ayudados por un buen cuchillo, el hombre ha cortado su comida, ha trabajado en el campo, ha extraído la piel de los animales y hay quien se ha servido de un cuchillo para defenderse de sus enemigos. Tradicionalmente, nuestro país ha sido el lugar de origen de muchos de los cuchillos utilizados en todo el mundo. La provincia de Albacete, por ejemplo, continúa siendo al día de hoy la capital cuchillera por excelencia. Pero en la villa zaragozana de Sástago, Dionisio Liso, perteneciente a una de las sagas más relevantes de cuchilleros de Sástago, continúa ejerciendo su oficio artesanalmente. Con el cuchillero Dionisio Liso vamos a asistir a la transformación de forma artesanal de una barra de acero en un elegante cuchillo como este. La materia prima para el cuchillo que prepara el artesano es el acero de carbono adquirido en barras. En la centenaria fragua, alimentada todavía con carbón vegetal, el cuchillero calienta el acero. Para este trabajo de la forja, son necesarios dos hombres coordinados rítmicamente, quienes, a golpe de mallo y martillo, estiran y adelgazan el metal a la forma y medida deseadas. La calidad del acero del cuchillo depende de la intensidad de calor recibido durante la forja. En esta fase, el cuchillero procura mantener el tono rojizo sin llegar al color blanco amarillento que le daría un excesivo calentamiento al metal. Después de estirar el acero y dar forma al corte, el artesano moldea el escote que marca la separación entre lo que será la hoja y el mango del cuchillo. Los tamaños habituales de los cuchillos que fabrica Dionisio Liso son de 22, 24 y 26 centímetros. En cuanto al mango, la medida más corriente es la de 11 centímetros. El cuchillero realiza ahora el recocido, que consiste en calentar el metal con fuego lento. Llega el momento de apatronar el cuchillo, dejando marcadas las dos aristas de la hoja, la que será el corte y la que será el cazo. Una vez más, el fuego de la fragua prepara el acero para que el artesano estampe su firma con el troquel en la hoja del cuchillo. Después de pasar por la fragua, el cuchillero introduce el acero al rojo vivo en una pila con aceite para darle a la pieza el temple. Este es un momento delicado, ya que Dionisio debe calcular a ojo el enfriamiento del acero hasta 200 grados antes de sacarlo de la pila y pasar a la fase conocida como revenido. Normalmente tiene que estar a 200 grados cuando se saca del aceite. Y entonces el revenido viene bien. El revenido lo hace el cuchillero con fuego muy suave, controlando la temperatura del metal hasta darle el color y la dureza que necesita el corte. Una vez revenido el acero, lo introduce en el agua. Bueno,
Ya lo tenemos. El cuchillero trabaja en la piedra de agua donde alisa las superficies de la hoja del cuchillo. Con distintas ruedas de fieltro de diferentes tamaños de grano, intercambiables en la piedra de esmeril, el cuchillero pule las caras de la hoja hasta suprimir las rayas que han dejado las piedras anteriores de grano más grueso. El disco de hilo de pita, untado con un abrillantador especial, es el último en el proceso del pulido de la hoja. Con él se consigue el brillo de espejo propio de la hoja del cuchillo. El acero del cuchillo ha quedado terminado y llega el momento de realizar la cruceta que unirá la hoja del cuchillo al mango. El material empleado para la fabricación de la cruceta es la alpaca. Dionisio Liso da la forma cónica a los agujeros con una sencilla y práctica herramienta llamada bola, lo que permitirá una perfecta fijación con los remaches. Como la parte del cazo de la hoja es más gruesa que el corte, el cuchillero calza esta separación de la cruceta con una pieza de cuerno. En esta delicada y lenta fase de colocación de la cruceta, el cuchillero utiliza la bigornia o pequeño yunque junto a un surtido de finas herramientas y limas de distintos cortes que recuerdan al trabajo del orfebre. El bruñidor es un triángulo acerado que se utiliza para abrillantar y pulir los rincones que la piedra no llega a alcanzar. Al igual que ocurre con la hoja del cuchillo, para el pulido de la cruceta de alpaca se necesitan varias ruedas de fieltro hasta terminar con el trapo. Además de la forma peculiar de la hoja, otro elemento que da personalidad propia al cuchillo sastaguino es el mango. Al igual que en la fabricación de la cruceta, la alpaca es el material que el cuchillero emplea para realizar los viruelos, unas piezas simétricas moldeadas con la forma y curva del mango y en las que se encajarán más tarde unos trozos de nácar a modo de adorno. Colocados los tres viruelos en los 11 centímetros de acero dejados para mango a partir de la cruceta, el cuchillero procede al repretado, que consiste en dejar sus límites rectos y totalmente simétricos. Thank you.
esta es de arriba. Vamos a ver si encontramos la pareja de esta. Las margaritonas son unos moluscos muy parecidos a los mejillones. Las conchas de estos moluscos, seleccionadas por parejas, aportan el nácar necesario para decorar el mango del cuchillo que prepara Dionisio Liso. Cuando se tiene que abrir una pieza de estas, hay que coger un cuchillo. Un cuchillo como este, meterlo y cortar un nervio cada vez, si no, no hay posibilidad de abrirlas. Y cuando se está buceando y se coge alguna, como se coja, estando abierta, en vez de echar la mano por detrás, se echa por delante y se mete el dedo, no lo soltará. Tendrá que salir con ella a fuera del agua y entonces cortarlo, porque esta no suelta. El corte de las cuatro piezas que necesita el cuchillero para el mango lo hace a golpe de martillo, aprovechando la parte más gruesa del centro de cada concha. En la piedra de agua, el cuchillero afila los trozos de nácar seleccionados hasta dejarlos a la medida necesaria para encajarlos en los viruelos del mango. Al igual que en los procesos anteriores, durante el enmangado del cuchillo, al marcado le sucede el taladrado, avellanado con la bola, la preparación del remache, el remachado y el ajuste con la lima. Precisión y paciencia se aunan para dejar montado el mango del cuchillo. Para el pulido de la nacarina, Dionisio Liso utiliza varios discos de fieltro de distintos gruesos de grano. Es la fase final. El disco de trapo untado con abrillantador da el brillo de espejo característico del cuchillo, dejándolo preparado para la utilización. Elegantes y perfectamente afilados, los cuchillos españoles son apreciados en todo el mundo. Paradójicamente, sus creadores, los cuchilleros como Dionisio Liso, cada vez son menos, siendo sustituidos progresivamente por el poder de las máquinas.